estudiantes de las instituciones públicas de la ciudad que se inscribieron en el programa Freedom de la Fundación EPM recibieron bicicletas convencionales y también de madera. Luis Horacio, a esta hora se encuentra nuestro compañero Felipe Osorio desde el Parque de los Deseos con toda la información. Adelante, Felipe, lo escuchamos. Compañeros, muy buenas tardes. A esta hora los saludos del Parque de los Deseos, donde estudiantes están recibiendo más de 2.100 bicicletas. Son estudiantes de instituciones públicas de la ciudad, de los estratos 1, 2 y 3. La voy a usar para ir a la universidad, ¿cierto? Y también para hacer deporte, para en la casa también para mi hijo. Tengo un hijo, entonces él todavía no sabe montar bicicleta y qué chévere que pueda aprender. A mí me beneficia mucho, la verdad, porque yo hace mucho quería una bicicleta y la mía se me había dañado. Y yo, como soy una persona que me gusta hacer mucho deporte, no tenía cómo hacerlo en los fines de semana. Y es que además 100 mujeres están recibiendo bicicletas hechas en madera, madera reciclada, además diseñadas por ellas mismas. Hemos seleccionado mujeres becarias de Sapiencia, que sabemos además por inteligencia de datos que es posible que deserten de la universidad porque no tienen con qué pagar precisamente el transporte para ir a la universidad. Y a ellas les hemos creado este componente de la mano de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una de las universidades fundadoras de la fundación. Y con ellos, allá en sus talleres, ellas aprenden a hacer sus bicicletas, las ensamblan. Y es que aparte de la entrega de las bicicletas el día de hoy desde el Parque de los Deseos, los estudiantes recibieron cursos en reparación de las mismas y además también talleres en movilidad sostenible.